Buenos días. ¿Qué tal te adaptas a tu nuevo puesto? Hago lo que puedo, Ezio. Pero no es fácil vigilar todo un distrito en constante peligro. ¿Peligro? ¿Qué ha sucedido? Pese a nuestra presencia, la influencia del dinero templario es fuerte. La mayoría de mercaderes sigue aceptando sobornos. Maldita sea. Deberíamos hablar con la gente. Tantear el ambiente. Vamos. La mayoría de los mercaderes que han vendido su lealtad son griegos. Y no me avergüenza reconocer que entiendo por qué. Entonces eres mejor persona que la mayoría. No es de esperar que los hombres encuentren consuelo en ser conquistados. Pero al igual que tienen derecho a exigir dignidad de los otomanos, los bizantinos tienen obligación de evitar que los inocentes sufran daño. Eso exige un delicado equilibrio. Por lo que no debería sorprendernos que tropecemos de cuando en cuando. Padre del entendimiento te guíe y te guarde. Unos ingresos impresionantes para un solo día. No es de tu incumbencia la velocidad a la que gano mi dinero. Cuido de mis vecinos y ellos cuidan de mí. ¿Cómo has obtenido una cantidad de dinero tan increíble? ¿Dónde aprendiste modales, italiano? ¿En la corte de los Borgia? ¡Lárgate de mi tienda! Bendito seas, hermano. ¿Cómo lo que Dios conseguido? Ilumine tu camino. Una gran suma para él también. ¿Cómo? Honrando a mis vecinos y no vendiéndome a esos usurpadores otomanos. Ahora, por favor, déjate de insinuaciones. ¡Locos! ¡Fuera! Saludos, amigo. Perdona que te pregunte, pero la insignia de ese cofre, ¿qué representa? ¿Eso? Es el sello de Theodorus Comnenos. ¿Quién es tu benefactor? ¿Benefactor? ¡No! Es mi amigo, mi compatriota y uno de los hombres más ricos del distrito a pesar de nuestros nuevos señores. Por supuesto, Grache. ¿Qué te parece? ¿Hacemos una visita a Theodorus? No quiero empezar una pelea que no podemos justificar, Ezio. Yo tampoco. Y si encontramos un modo de evitar derramar sangre, mejor. Pero si los templarios están tras esto, nos deja pocas opciones. Nunca había visto actuar así. ¿Estás aquí arriba, zorro? Terminará muerto en una mazmorra.
tormento final perdurará. No te separes. ¿Qué? ¿10.000 H no bastan? ¿De verdad ha dicho eso? ¿Está loco? ¿Se cree que me sobra el dinero? Líbreme Dios de cuestionar los métodos de esos templarios. Pero desde que estoy en su compañía, esto está siendo una sangría de dinero. ¡Tráeme una pluma! ¡Rápido! Creo que voy a dirigirles unas palabritas. Llenas de sutiles pullas y veladas insinuaciones. Si eso no les llama la atención, no sé qué lo hará. Buenos días, Theodorus. ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién eres? Has estado muy generoso últimamente con tu dinero. Y a los asesinos les gustaría saber de qué ha servido tu generosidad. ¿Asesinos? ¿Ambos dos? Tranquilo, amigo. No te haremos daño. No quiero morir. No. Perdonad mi desgraciada vida. Los templarios me han corrompido. En el fondo soy bueno. Vigílalo de cerca. Ya hablaremos con él cuando recupere la cordura. ¡Adelante! ¡Mierda! ¡Dios, permíteme irme, por favor! ¡Asesino! ¡Hay que detenerlo! ¿Has visto lo que hacía? ¡Mierda, mierda! ¡Viene su hermano! ¡Estás loco! ¡Este espectador inocente no significa nada para ti! No tengo nada que ver. Soy parte de esto. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Maldición! ¡Comparte qué mi grosero, ¡pero por qué alguien! ¡Adelante! No. ¡Tómate tu salud en serio, buen amigo! Ah, sí, mucho mejor, amigo, ya verás. Esto me... ¡Atención, buscadores de gangas! Tengo dos versiones de las obras... ¡Datante! ¿Pero a ti qué te pasa? ¡Buscadores de ganga! Pásate por aquí si cambias de opinión.
Hola, disculpa, ¿me ayudas? ¿Qué problema tienes, amigo? Hay una loca en este distrito que echa maldiciones a la gente con monedas pequeñas de plata. ¿Maldiciones? Bueno, no exactamente maldiciones, pero son viejas monedas bizantinas. Nos las mete sin darnos cuenta en los bolsillos. Y no le veo la gracia. No pierdas los papeles. Lo investigaré. Han muerto demasiados a manos de esos herejes asesinos. Y más que vendrán si los buenos ciudadanos no ayudáis a los administradores. ¿Dónde está la guardia? Por hacer daño a alguien. ¡Ladrón! ¡No escaparás! ¡Guardias! ¡Para! ¡Para! Un poco viejo. No es que necesite dinero, pero... Todo un truco, eso de meter monedas sin valor en los bolsillos de los hombres. ¿No te han pillado nunca? Nunca. Aunque alguna que otra vez también me he llevado dinero. Pero solo para poder comer. ¿Por qué no sacas mayor provecho de ese truco? Únete a los asesinos. Lucha por una buena causa. Bueno, no estaría mal formar parte de algo mucho más grande que yo. Bien. Lucharé contigo. Saludos, mentor. En todas tus andanzas, ¿has oído el nombre de Lisístrata? ¿El drama de Aristófanes? No, mentor. Más bien una actriz local que toma su nombre del personaje de la obra. No la conozco. Acompáñame, por favor. Tenemos un pequeño problema. Llevamos cierto tiempo oyendo rumores que dan una imagen un tanto peligrosa de Lisístrata. Tememos que es responsable de la desaparición de varios hombres ilustres por todo el imperio. Pero no tenéis pruebas. Todavía no, pero hoy podríamos tenerlas. Allí la tenemos, y está acompañada. Yo voy a seguirla por la calle. Tú ve y sube por los tejados. Fíjate en cualquier cosa que sea sospechosa. Bien. ¡No muerdas la cabeza y huye! ¿Pero qué demonios? ¿Has estado bebiendo?
Dios nos proteja. ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Permíteme vivir, por favor! Aquí no puede haber campesinos. Tiene razones para estar ahí. Se parece a... Hola. Esto es bastante inusual. Mañana llevaré mi receta. Encontraremos. ¡Deprisa! Perdóname, mentor. Me precipité al atacar estando demasiado lejos de ella. Debería haber detenido a esa bruja. De la experiencia se aprende. Recuerda bien esta lección y despeja la mente. Ya habrá otra ocasión.
terminará por hacer daño a alguien. Eso no puede ser producto de una mente cuerda. Conseguirá que lo maten. ¿No es peligroso? ¿Esto te divierte? Ah, una curiosidad. Eso no puede ser producto. Y tiemblo de miedo ante esas terroríficas presencias. Oh!